¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. Hoy en el programa hablaremos de las primeras medidas legislativas urgentes en materia de agricultura y alimentación que se adoptan precisamente como respuesta a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos por las calles de León y de toda España. Entre ellas, por ejemplo, se va a modificar la ley de cadena alimentaria con la principal novedad de obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. En otro orden de cosas, hoy también trataremos en el programa cómo el Consejo de Ministros ha aprobado el martes 3 de marzo un Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como lonjas de referencia y de sus asociaciones, y con el que además se crea un registro nacional cuya finalidad es la de mejorar el funcionamiento y la transparencia de las lonjas de contratación de los productos agrarios. Destacamos dentro de la actividad agronómica la labor de arar las fincas para siembras o barbecho, y como siempre conoceremos otras muchas informaciones relativas al campo y a los profesionales del mismo. Comenzamos. Primeras medidas legislativas como respuesta a las movilizaciones de agricultores y ganaderos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley 5/2020 de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Se modifica a través del mismo la ley de la cadena alimentaria, con la principal novedad de obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. También se incluye el coste de producción en el precio como elemento mínimo de los contratos. La nueva norma legal prohíbe las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos y la destrucción del valor a lo largo de la cadena, estableciéndose además sanciones más duras. Además, las infracciones graves o muy graves serán públicas. En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la ley del IRPF para mejorar la tributación de este impuesto entre los jóvenes que reciben ayudas a la primera instalación a través de los programas de desarrollo rural. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 193 euros la tonelada, la cebada a 173 euros la tonelada, la avena a 190 euros la tonelada y el centeno a 164 euros la tonelada. No cotizó el maíz, a la espera de que la próxima sesión cotice ya como maíz seco en vez de como maíz de secadero. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. 12. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tienes seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como DeKalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. El Gobierno legisla en materia de lonjas agrarias. El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 3 de marzo un Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como lonjas de referencia y de sus asociaciones, y con el que además se crea un registro nacional. El reconocimiento de lonjas de referencia y sus asociaciones tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la transparencia de las lonjas de contratación de los productos agrarios. Para ello se establecen requisitos específicos sobre su funcionamiento, de forma que se mejore la objetividad y la transparencia de sus procedimientos para la contratación de los precios en origen. Estas lonjas serán las que proporcionarán información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que éste disponga de los datos precisos, de forma que mediante su publicación se pueda mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena de valor
valor de mercado en los sectores agrícolas y ganaderos. Estos datos servirán también para el suministro de información fiable con fines estadísticos a la Unión Europea y otros organismos, todo ello dentro de las actuaciones que realiza el Gobierno para avanzar dentro de la normativa nacional y comunitaria en el reequilibrio de la cadena alimentaria. Al mismo tiempo, con los datos que se reciban, se podrá poner a disposición del público en general la información sobre cotizaciones, tendencias de precios de mercado o precios de referencia de los distintos productos agrarios. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia predominio de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. Centramos la actividad agronómica semanal en el arado de las fincas para siembras o barbecho. La labor más extendida en el campo en las últimas semanas ha consistido en el laboreo de las fincas, sobre todo de regadío, para prepararlas para las siembras de la próxima cosecha. Después de recolectar las fincas de maíz y remolacha, los agricultores han comenzado las labores de cultivar el terreno, que por lo general comienzan arando las tierras con vertedera. Esta labor, que este año la climatología ha permitido que se hiciera de forma escalonada, permite enterrar los restos de la cosecha anterior, la paja del maíz, momento que algunos agricultores aprovechan para incorporar urea al terreno, lo que sirve para tener reservas de nitrógeno para las plantas y contribuye a la descomposición más rápida de la materia orgánica de la cosecha precedente. Una labor posterior, cuando el tempero lo permite, es dar a las fincas pases de cultivador para preparar un buen lecho de siembra, utilizando para ello gradas o cultivadores que ofrecen distintas prestaciones en este laboreo vertical, donde además se ejerce el trabajo propio de un rastro o rodillo complementario. Cada vez son más los agricultores que no realizan labores de volteo en el terreno, limitándose a hacer labores verticales con distintos aperos o incluso siembra directa con máquinas específicas. En el caso de la agricultura de secano, la mayoría de las fincas que se han arado tienen un destino de barbecho, es decir, descansan un año para sembrarlas al siguiente, en este caso el próximo otoño. Suelen ser las fincas menos productivas y representan en la provincia de León aproximadamente 65.000 hectáreas. También se han labrado las fincas que se van a sembrar de girasol en primavera, un cultivo que está entrando con fuerza en las rotaciones de las explotaciones, ocupando las parcelas de mayor calidad. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, ha asignado los nuevos derechos de la Reserva Nacional del Régimen de Pago Básico correspondiente a la campaña 2019, de acuerdo con lo previsto en la normativa. Teniendo en cuenta las peticiones recibidas y las disponibilidades de la Reserva Nacional, se han asignado derechos de pago básico a 2.621 agricultores por un importe de 12.049.356 euros, lo que supone una asignación media de 4.597 euros por beneficiario. La industria española de sanidad y nutrición animal creció en 2019 un 3,67%, lo que supuso una facturación global de 1.564,46 millones de euros frente a los 1.509,02 millones del año anterior, lo que un ejercicio más permite a este sector revalidar las cifras de los últimos años, tanto en el ámbito nacional, donde aumentó un 3,72% hasta los 1.044,46 millones de euros, como en el de las exportaciones, que crecieron un 3,59% hasta situarse
en los 520 millones de euros de facturación en el mercado exterior. La pasada semana se produjo la primera reunión institucional de las organizaciones agrarias con el delegado del Gobierno en Castilla y León. Tras su reciente nombramiento como delegado, Javier Izquierdo quiso que su primera reunión institucional fuera con las OPAs, además de comentar las novedades de la modificación por Real Decreto Ley de la Ley de la Cadena Alimentaria. El delegado escuchó y se mostró receptivo a todas las reivindicaciones que han motivado la ola de protestas en el sector. Política agraria comunitaria y nacional, desequilibrios en la cadena, precios de productos e inputs, medio ambiente, fauna salvaje, política hidráulica, seguros agrarios, temas fiscales y laborales, entre otras. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la orden de 17 de febrero por la que se modifica la hasta ahora vigente, por la que se establecen las normas que han de regular la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero para la erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina y la brucelosis en ovino y caprino, así como el control de la leucosis y la perineumonía bovinas. Para esta forma se recogen los aspectos negociados con las organizaciones agrarias para un mejor funcionamiento de las campañas de saneamiento ganadero. Transcurrido el tiempo de duración del mandato de los consejos reguladores de las denominaciones de origen Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, León, Ribera del Duero y Tierra del Vino de Zamora, ha de convocarse el proceso electoral para la renovación de sus vocales. Por esta razón, la Consejería de Agricultura ha sacado a información pública el borrador de la orden que regulará estos procesos electorales. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado una orden por la que se amplía hasta el 29 de mayo el plazo para que los agricultores que tienen reconocido el derecho a la subvención de intereses de préstamos con motivo de la sequía de 2019 formalicen la correspondiente póliza con su entidad financiera. Y hasta aquí la información que semanalmente dedicamos al campo. Nosotros nos vamos, pero recuerden que la programación continúa. Sigan acompañándonos y nos vemos en 7 días aquí de nuevo en A Pie del Campo. Mientras tanto, sean felices. Adiós.